hacer una proyección que se llama Amor en Corto, en el que vamos a estar proyectando diferentes cortometrajes de artistas sanrafelinos. Hay tres cortos míos, Trazos, Stars and Freckles y el estreno de Adagio, así que no se lo pierdan. Y va a estar el cortometraje de Sofía Aldave, 3 y cuarto, y el videoclip Lucy de Sueño Inmoral. Bien, esto va a suceder el día jueves 9 de marzo. La función empieza a las 9, sean puntuales porque a las 9 arranca. Así que traten de estar un rato antes. Las entradas se pueden adquirir ahí en la boletería del Teatro Roma o por mi entrada web. Que de todas maneras, si entran a Instagram del Roma, está la página para entrar y salen 450 pesos cada entrada. Me gustaría agradecerle a la municipalidad, a Gustavo Bonesi y a Pablo Domínguez, justamente por hacer esta cuestión posible y darnos el espacio a que siga creciendo todo lo que es la cuestión audiovisual acá en San Rafael, que suele ser un área bastante olvidada dentro de las 7 artes que puede llegar a ver. Amor en Cortos es una propuesta que queremos implementar en la ciudad de San Rafael para poder visualizar el talento que se encuentra aquí y también dar un poco de cartelera local a lo que ha sido todos los artistas que han venido a la ciudad de San Rafael durante todo el verano. Y trata acerca de gente maravillosa haciendo cosas que le gustan, como es el teatro y el cine. Y en lo personal ha sido un reto para mí porque es la primera vez que estoy en cámara, así que hola, y la segunda. Y estar acompañado de artistas increíbles como lo es Cami, la compañera mía en el cine, y de Constanza siendo la directora, es algo sumamente increíble y estoy muy feliz. Entre camarógrafos, directores, actores, extras y la gente que estuve apoyando, era más de 30 personas las que estábamos ese día en la grabación. Así que fue un laburo, un día cargado de trabajo, pero también de mucha felicidad y de mucho talento. La edad recomendada es de 13 en adelante, pero cualquier menor puede ir acompañado de un adulto y la puede pasar bien.